Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. So you're telling me there's a chance? My mom always said life was like a box of chocolates. You talking to me? Well, a, a boy's best friend is his mother. Get away from her, you bitch! <laughs> mm -hmm. This is a tasty burger. I drink your milkshake. Muy buenas tardes, días, noches, saludos y bienvenidos a este episodio número 140 de Cine Express Throwback, eh, su podcast dedicado a las películas de el antaño o el no tan antaño, dependiendo quién la seleccione y cuál sea su estado de ánimo. Eh, estamos aquí con nuestros compañeros habituales de estas sesiones, que vamos a empezar por Alexis, que dice mis notas que es el host, aunque el host soy yo. Saludos, Alexis. Gracias, gracias. Qué bueno estar aquí. Una... Cogimos como que una licencia de dos semanas, ¿fue verdad? Para mí, bien? un mes casi. Pero ya estamos aquí, Uy. regresamos. Como regresó Robert Downey Jr., va a regresar a ser Doctor Doom, pues nosotros también regresamos a nuestro podcast. ¡Ya te la tumbé! La la... <laughs> ¡Mira la cara de Fico! <laughs> no, pero vamos, vamos. Estamos aquí, estamos ready. Gracias por estar aquí gracias, qué bueno que están ahí con completo. Qué bueno, gracias, Alexis. Vamos con José Morales. El filósofo, que no lo veo en su cara, pero sé saludo, que. Saludos, saludos, buenas noches, buenas noches. En este caso, ¿verdad? Para nosotros los que estamos grabando, buenas noches a todos ustedes y a todas las personas que nos están escuchando, bienvenidos y contentos como siempre de estar de vuelta en este, como dice nuestro Panarro, este prestigioso podcast. Así que adelante. Gracias, José, y vamos por último con Francisco Canjiano Fico, nuestro líder. Adelante. <laughs> Todo bien, gracias a Dios Luis, gracias por, por estar presente a ustedes todos muchachos. Eh, José, ¿quién es Rob? Ya ya yo no, no me recuerdo, pero nada, seguimos. Ese eh, era este muchacho que nos acompañaba antes aquí y él y siempre ah, tenía unas entradas ah, ira. El que, que nos gusta y nos esa, apasiona. Como, como de lucha Que nos libre. apasiona y también este. el, el, el mi favorito, este pre, muy prestigioso podcast. Ese Exacto. es mi favorito de todas las líneas. Sí, me recuerdo que uno de, los, uno de los episodios favoritos fue el del Mago de Oz, me recuerdo. Buscalo. Nunca se olvidará. Nunca se olvidará. Exacto. Pero nada, este, todo bien gracias a Dios. Este qué bueno que estamos de regreso. Sí tuvimos una semana de break. Había varios integrantes volando por ahí haciendo cositas bien chéveres. Eh, pero estamos todos aquí, este, gracias a Dios, eh, listos para hablar de esta película que me encanta. Eh, y nada, este, gracias a todos los que nos están escuchando como de costumbre y los que están, los que llegaron nuevos a, a este podcast se lo agradecemos. Luis, ¿y tú gracias. cómo estás, Luis? Pues sí, yo soy Luis, yo soy el host hoy, y eso es porque no vi la película y no vi la película por Luma. Así que nada, está yo estoy bien, gracias. Ya llegó la luz, pero era muy tarde para las dos horas que, que necesitaba. Así que yo quería compartir con ustedes mis amigos y pues estoy haciendo esta labor que no es mi favorita. <laughs> muy bien, muy bien, te lo agradecemos. Pero la <laughs> hago con amor por ustedes y por el público. Y por el cine, claro. Así que vamos a hablar de la película que escogió Alexis. Te dejo que digas la película y las preguntas habituales: ¿por qué la escogiste? ¿La habías visto antes, etcétera? Eh, pues sí, eh, gracias por, por, el, por el espacio. Mira, eh, la película que vamos a estar hablando hoy, la, la, la anunciamos hace como dos o tres semanas atrás. Eh, del 2003, Lost in Translation, la directora Sofía Coppola. Creo que dije el nombre bien. ¿Ola? Esa parte yo, 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 yo lo leo después, no te preocupes. Okay, yo, tengo, yo, yo tengo esa parte aquí. Muy bien, muy bien. Eh, creo que por ahí el round down dice que por qué la escogí. Yo había visto esta película. Yo vi esta película recién cuando había salido, no, o sea, no, no la vi en cine, como seguramente Fico va a decir que la vio en tal sala, no, yo no la vi en cine, yo la vi después en video, pero fue como al año de haber salido, <coughs> recuerdo que la vi, no me acuerdo si la vi para una clase o fue que alguien la tenía que ver para una clase y yo la vi, no le presté tanta atención, en la verdad, aunque me gustó. Y luego, eh, la vi como hace cinco o seis años. Y dije, la quiero escoger. Busqué en la lista esa que, que tú mantienes al día, a ver si no la habían escogido. Pero dije, contra esa, a lo mejor la escogieron y no la habían escogido. Entonces la quise, la quise ver porque, porque recuerdo la temática, recordaba la temática. La verdad es que viéndola ahora había muchas cosas que se me había olvidado. Y me parece que es una película muy buena. Cuando la escogí la semana pasada, pues tuve ese feedback rápido de que por lo menos a parte de personas le había gustado. Es una buena película, o sea que no, 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 no estaba solo ahí. Y qué más, eh, por ahí una pregunta que es la, eh, la experiencia cuando la vi por primera vez, básicamente ya la dije, la vi, yo estoy casi seguro que la vi porque se la habían asignado a alguien, no recuerdo a quién era, eh, y pues me tocó verla, estaba rentada, y entonces me gustó en aquel momento, me pareció súper lenta, yo tenía 23, 24 años, me pareció súper lenta, yo estaba en la universidad, eh, ahora que la vi... Era una, como trabajo, era por una clase. Sí, pero no era para una clase mía. Entonces, este eh, en, una, en, en una explicación que no sé si la producción la va a editar o no, pero que se llave, vamos a ver de verdad quién escucha este podcast y quién no. Yo creo que yo estaba con una jevita que tenía que verla. <laughs> y entonces yo tuve que ver la película. Eh, y, pero no se, sé, me pareció muy lenta o no sé si es que yo quería que pasara rápido. Este, pero la verdad es que me pareció muy lenta y la película realmente es lentita, la película es lentita, pero se consume así. Pero ahora cuando la vi otra vez, eh, está bien cómico porque me pasó lo mismo de la otra vez. Yo no vi esta película, yo estaba tan, yo estaba tan en otras cosas que yo dije, que okay, me voy a sentar a ver. En la semana pasada, cuando tuvimos que cancelar la última hora básicamente dos o tres días antes, pues ya yo había visto la película que pensaba que era y yo vi Groundhog Day completita. Ya cuando estaba en el tercer acto, dije, esta no era la película. Y me di cuenta y dije, pues está tengo una semana para verla, porque como quiera que sea, este, ya, 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 ya cuando me di cuenta, sabía que, que tenía tiempo para verla. Y después vi esta otra, vi esta. Y ahora en el 2024, 44 años, más fanático del cine, más pendiente a otras cosas, además de, pura, de las puras escenas, y el más pendiente a Around the Lane Statement, a los colores a los silencios que es una de las cosas que más me encantó de esta película tengo que decir que, que, que me gustó mucho más me gustó mucho más yo no sé, y eso me contarán ustedes después en la mesa virtual si esta película ha tenido el recognition que, 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 que lleva, yo sé que a lo mejor no es una masterpiece pero pero mano, es tremenda película entonces yo no sé si mi generación, Figo, la de nosotros casi todos nosotros cuando salió, pues teníamos 23 años, no estábamos como que en esa. Ahora, a los 40 y pico, la película tiene otro meaning, ¿sabes? ¿Quién soy yo? son nada, lo dejo ahí. Se, después seguimos hablando. No sé si me fui en un viaje, pero Luis, lo dejo ahí. No, gracias. Se nota que estás caliente de haber hecho tu primer live de la serie, lo gracias. último que leí. Gracias, gracias. Disponible en YouTube, profesor underscore León. Ahí está la pauta completa. Eh, vamos con José que acaba de prender la cámara y por fin lo puedo ver en todo su esplendor en una montaña bonita en los Alpes suizos. Bueno, la cosa es, ¿verdad? Este primera experiencia y ¿qué tal ahora? No recuerdo honestamente cuándo fue la primera vez que la vi. Yo sé que la vi, quizás pudo haber sido. En, ya ustedes conocen el lugar habitual donde yo rentaba las películas. O eh, en Dish, <laughs> probablemente. Este, yo eh, Sí, bueno, ¿sabe? cuando la vi eh, quedé bien, bien cautivado. O sea, por el tipo de película que es. Siempre este tipo de películas me ha llamado la atención. Especialmente ver este cambio que hizo Bill Murray. Y, y yo creo que esto le dio la oportunidad de hacer un personaje diferente de lo que estábamos acostumbrados a, a verlo a él. Así que fue algo súper fresco en, en ese momento. Yo era un, un chamaquito, o sea, yo estaba todavía en, en la escuela, en high school. Eso te iba a decir, la vista en, en, del video recién que salió, so, sí, oye, nueve meses de su estreno. Ella, Scarlett Johansson, tenía que tener, en pasatiempo yo creo que ella tenía 17 años, yo tenía que tener como 15 años. Sí, para sorpresa de todos, Scarlett Johansson tenía 17 años cuando esta película se filmó. Increíblemente, ¿verdad? Hace el, hace el papel de, de esta muchacha, un joven un poquito más adulta, de una manera flawless, este, en mi humilde, muy humilde opinión. Y la he visto, la he visto en varias ocasiones. Es, es una, una película que, que verdaderamente me gusta mucho. Y la disfruto, ¿sabes? La disfruto. No, no, no. no es como, la, como lo que estábamos hablando de, yo creo que fue la semana antipasada, ¿verdad? De, de la película que escogió Fico, de Bergman. ¿Sabe? Que hay películas que, que nos gustan, pero yo creo que nos, o sea, que nos gustan más cerebralmente. ¿sabes? La, no, nos separamos de ella eh, emocionalmente. Y hay, hay un, un, quizás un displacer. Pero aún así podemos eh, apreciarla. Y, y en esta, ese no es el caso. En esta película, yo conecto con ella emocionalmente y, y verdaderamente disfruto del estado de ánimo en, la, en el que la película me pone. Porque es, como, es un raid bien bonito, bien contemplativo y a la misma vez es, es gracioso, es muy emocional. Y, y, y creo que también le habla, le habla a todo el mundo. ¿sabe? Es, es una película vigente en ese sentido. Así que cuando la vi en esta ocasión, y yo creo que la había visto la semana pasada para. cuando Alexis nos había anunciado, la semana pasada la vi. Y la vi yo creo que hace dos días la vi otra vez. Para ver dos o tres detallitos. Y poder sentarme a hablar aquí bien con ustedes. Quiero decir desde ahora, antes de, de pasar ¿verdad? El, el turno, que esta es la película, la película favorita. De las que ha cogido Alexis, esta es mi favorita. Este. Y sí. Yo creo, sí, esto, de, esto debe ser, de seguro. Coño, qué bueno que, wow. que, que, que entre las cosas se, todo se cuadró y tú estabas de viaje, o so que pudiste estar aquí, pero tú estabas de viaje cuando esta película se iba, se iba a, a discutir, mano. Qué bueno, qué bueno. High praise. Y vamos a decir, la semana pasada la cancelación fue porque yo estaba viendo Deadpool, esa es mi culpa. Eh, así que vamos por último con Fico. Recuerdas la primera vez que la viste, tus impresiones. Y, y algo más comparativo del presente. Claro que sí. Este, esta película, yo no me recuerdo si la vi en cine, estoy honestamente no me recuerdo. Tenía 23 años. Si llegó aquí, tiene que haber sido Fine Arts, definitivamente. No estoy seguro. Pero definitivamente eh, sí recuerdo verla después en, en, en rentándola o, o viéndola. Este ya para ese entonces asumo que era DVD, o sea, DVD. Este y et, esta película a mí me encantó cuando la vi por primera vez cuando estrenó este de verdad que para mí fue de las mejores películas de ese año eh, mirando para atrás si te buscas ese año puedes fácilmente quizás mucha gente escoger esta película como la mejor del año uh, la misma razón que dijo José sobre Bill Murray Scarlett Johansson la química eh, lo mismo que vamos a tocar ahorita, que Alexis dijo sobre el silencio, me encanta. Eh, muchos temas que, que explora la película. Eh, y es una película que, que uno, un, como comparó con personas de Bergman de la semana, otras películas que hemos escogido, que a veces son difíciles cuando uno se sienta a verlas. O, o, o te este, piden más de uno de estar más atento, de, 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 de ir más allá de, de lo que está tratando de hacer el director y tú buscarle la vuelta a las películas. Esta es una que es bastante straightforward, que cuando la veas uno se deja llevar, ¿sabes? se deja ver la película, tiene, tiene, tiene bastante en cuestión de entretener como película, pero al mismo tiempo es una película que, a, anyways, a simple vista, tiene muchas cosas que está haciendo. Y yo creo que como mencionó Alexis también, ahora de más viejo y más maduro, y estar en otra parte de etapa de mi vida, este, o sea, me, me gustaría pensar a mí. Eh, eh, pues eh, definitivamente la perspectiva cambia con el tiempo. Y de la misma manera que uno ve a Scarlett Johansson jovencita y a Belle Murray en ese momento en su vida, como estos personajes que se cruzan, pues la, de la misma manera, pues yo estaba en, en esta. En este, en esta mentalidad de los 23 años que he comparado a ahora revisitándola de nuevamente a los 44 y para mí funciona mucho mejor ahora definitivamente con el pasar del tiempo y con las experiencias que uno ha tenido personalmente so eso dice mucho de una película que ya fue considerada por muchos una de las mejores ese año y que tantos años después todavía la película siga resonando con la audiencia con los críticos y sea un punto de referencia de este tipo de cine de cine independiente, bien hecho, de una voz fresca que llega, como fue Sofía Coppola en ese momento, pues dice mucho de una película, o sea, y, y, y creo que como el vino, así, o sea, para mí ha mejorado con el tiempo, así eso, eso, si es que yo lo compararía de probar el mismo vino con tantos años de diferencia y decir, oye, este vino sabe más cabrón de lo que ya sabía ya hace veintipico de años atrás, así que, pero seguiremos hablando, pero. Me encantó verla nuevamente hace un par de añitos que no la veía. Sé que hace unos años atrás la vi en, en, en televisión cuando la dieron y seguí viéndola. Eh, esta película yo la tengo eh, en DVD, Blu-ray, lo que sea. Eh, y viéndola en estos días creo que también estoy de acuerdo de las mejores películas que ha cogido Alexis. Porque de verdad que esta película está bien, bien buena. Y si no la han visto, deberían de darle la oportunidad a Lost in Translation. Perfecto, muchas gracias, Figo. Una inmediata corrección: las mejores películas de ese año, que es el 2003, fueron Lord of the Rings, Return, of, Return the the King, of the King y oh, yeah. Kill Bill. Y pues después la tercera es eso. Por eso, pues, puede, puede estar ahí, es esta, pero, ser, pero puedo ver a gente que son que son mayores diciendo dos oh, sin translation, pues, esa, esa es la mejor película del año. Y nosotros, pues, no Richard of the King, Kill Bill. Y ahora, pues, es debatible, ¿verdad, José? Como que mirando para atrás, hmm, Return of the King, Kill Bill, Lost in Translation. Definitivamente lo es. Es que yo Después creo que, que también matibre. tendríamos que verlo en, en categoría. Uh -huh. Claro, ah, no, no, definitivamente. Todas ellas se suscriben a, a género. Pues yo creo que la, en, la más fluida en términos de género yo creo que es esta. O las otras se suscriben a uno específicamente uh -huh. y tú sabes, fantasía, eh, acción. Y, y esta no sabríamos decir. ¿A que ella se suscribe? ¿sabes? Se suscribe simplemente a la vida y ya está. Y, y ya por eso yo creo que high praise para ella. ¿Puedo mencionar dos películas a las que me recordó? Antes ¿Por qué de entrar No, ¿La, la, 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 no, pues, no, no papá, pa, no, pa, después, es después. No, no papá, pa, después pues, caer en eso en la mesa. Virtual, esta película, no sé si están de acuerdo conmigo, pero eh, sé que una película que discutimos ya aquí. Es como Prima Lejana en lo que está haciendo, y en cuestión de la voz de Sofía Coppola y la historia, me recordó mucho a In the Mood for Love, que la hemos discutido aquí, y otra película que también me recordó mucho, estrenó el año pasado, no sé si te acuerdas conmigo, José, la de Past Lives. Sí, en cuestión de lo que está pasando con los protagonistas. Y tiene ese, ese vibe de, del silencio y de otra persona me está viendo a mí por mí en este momento. Cuando se cruzan, y me recuerdo esas películas, no sé por qué, ese, ese tipo de vibra. Adelante, Luis, perdón. No, 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 no no te disculpes para nada. Gracias, sí. excelente aportación. Eh, vayan y busquen el episodio de In the Hood for Love, yo digo el número ahorita. Así que voy a leer aquí sobre Los in Translation, como mencioné previamente, del 2003. Un drama con comedia romántica, eh, la trama, una estrella de cine en decadencia y una joven abandonada forman un vínculo improbable después de cruzarse en Tokio. Eh, yo voy a decir que vi cuatro minutos de la película en el celular y como me sugirió José y, y pues no te lo dedo yo y dije, ah, ese es el translation. Ya, eso es lo único que puedo decirte de la película. Estrenó el 12 de septiembre del 2003, 102 minutos de duración, dirigida y escrita por Sofía Coppola distribuida por focus features música de kevin shields brian Rachel, robert joseph manning jr fotografía de lance accord edición de sarah flack el elenco bill murray scarlett johansson que ya mencionaron giovanni ribisi que usualmente a mí me cae mal en las películas y anna faris que no tenía idea que salía en ella presupuesto cuatro millones taquilla 118.7 millones. ¡Guau! ¡Wow! Ganancia exponencial para ese corillo. Eh, vamos José, tienes que salirte de la bola esa que, 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 que brinca, porque me desconcentra. Eh, Logros y elogios y detalles, lo que Alexis quería saber. 95% fresh en Rotten Tomatoes, eso no es lo que Alexis quería saber. Debutó en el Festival de Cine de Teluride en agosto de 2003, luego participó en el Festival de Venecia y Festival de Toronto. Fue nominada al Oscar en cuatro categorías. Guión original, mejor película, mejor actor, mejor director. Y ganó mejor guión original, Sofía Coppola. Eh, consiguió cinco nominaciones al Golden Globe. Ganó tres premios BAFTA, mejor actriz de reparto, mejor actor y mejor edición. Ganó el premio César, eh, película extranjera, de, de los premios César muy conocidos. Eh, son de España, ¿verdad? Pues no me equivoqué, es como el Oscar de España. No estoy loco. Es nominada al DJ, del Director's Guild. Bill Murray fue nominado al Saga Award por Mejor Actor. Eh, y ganó la película el premio de Writers Guild por Mejor Guión Original. Y por último, fue nominada a cinco premios de Critics' Choice. No sé si Fico ya estaba en la, el premio en esa edad, pero. No, pero, para, para nada. No. Para nada. Eh, sabíamos lo que venía. Con eso eh, culmina mi intervención y yo los invito y les abro la mesa virtual para que empiece el seleccionador Alexis como siempre. Pues mira, eh, yo tengo varias notas aquí. Yo, esta conversación va a ir como para adelante y para atrás varias veces porque yo anoté algunas cosas y después anoté otras cosas que se mezclan. Yo quisiera empezar a hablar, y quisiera, sobre todo quisiera escucharlo a ustedes, con la, con, con el, el, la trama como tal de la película. La, 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 lo que cuenta la película, que es el, lo que llaman el plot en inglés, cómo lo cuenta, y me encanta que termina sin tú saber cómo cierre lo que está contando. O sea, tú, tenemos una idea y tenemos la famosa escena del secreto, ¿verdad? Pero es como, decir, es, es como una película que, te, que constantemente te, te está diciendo, mm, yo sé lo que aquí va a pasar, qué bueno que va a pasar, qué bueno que va a pasar, yo sé lo que aquí va a pasar, mira, qué bueno. En ese camino te encuentras tú cuestionándote si está bien, si está mal, si, si inclusive está correcto socialmente, este, quién se está descubriendo a quién. Y que al final la película no nos dé el happy ending que estamos acostumbrados, quizás en otros momentos, a tener, eso a mí me voló la cabeza. ¿Sabes? Porque entonces es, es, la, es, es, el, es el caminar este de que una persona llega a tu vida para, o, o, o pasa algo en tu vida con un propósito específico, pero después te vas. ¿sabes? Algo pasajero. Esta, esta idea de que lo importante no es la meta, sino es el camino, ¿entiendes? Así que eso fue una de las cosas que más me gustó, que la película te cuenta una historia. Y es como yo siempre he dicho aquí, es como si tú, como si tuvieras a través de un, de un tubito, tú pudieras ver un pedazo de esa historia, viste ese pedacito, lo que pasó ahí en esa ciudad, no sabes tanto de lo que viene antes, no vas a saber lo que viene después, pero ese pedacito nos pone a nosotros a, a, a pensar y a repensar hasta tirar teoría. Yo estaba tirando, yo, yo que sabía cómo terminaba la película, porque la había visto, estaba ahora remirándola y yo estaba volviendo a teorizar cómo pudo haber, qué pudo haber pasado. Eh, dentro de esa trama, dos cosas me llamaron la atención y yo quisiera que por aquí, por, o sea, no sé, ustedes pueden hablar de lo que quieran, pero me gustaría escuchar a lo, a, lo, a lo, por lo menos digo, sé que Luis no la pudo ver, pero de, de hecho Luis no la había visto antes, so, no, no la había visto nunca. Porque sé no, que honestamente, la... okay. no, 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 okay. no. Y, y si las montañas que tenía José en la espalda eran de Japón y no de los Alpes suizos, me disculpo. No, 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 o sea, te pregunto, pues, entonces me gustaría sí. escuchar. Pero tú dices las montañas que están ahora o. <laughs> Porque la... eso es diferente. No quería, no quería entrar a eso. Me remito a mi respuesta. Eh, pero quería escuchar entonces de José y, y, y de Fico. Yo sé que Bill Murray, pues, es más conocido por otro tipo de papeles. Eh. Eso es una cosa que vamos que podemos hablar aquí, el, el cambio, y, y no solamente el cambio que se da, para mí la manera en que dominó el papel, eso requiere una. una o sea, la ejecución actoral está bien hecha, ¿sabes? Pero la de ella también, porque ahora que José, José sacó la cuenta aquí y dijo que ella tenía 17 años. Eh, par, dime, Luis. No yo, no, yo no vi la película, pero cuando tú dices esas cosas, eso suma como que buena dirección. Exacto, sí, ¿no? Este, y, y, y buena dirección, pero también, ¿sabes?, buena, buena ejecución del actor, porque eh, también le, el papel de ella está muy bien construido. O sea, no solamente en, en el papel, muy bien ejecutado, es lo que quiero decir. Eh, así que es, es, yo creo que la historia, y por ahí quisiera, como que, que es lo que ella comienza, la historia se sostiene muy bien. Porque los actores interpretan muy bien, o sea, lo que, o sea, hacen muy bien o llevan muy bien el mensaje que quieren interpretar. El tipo que conocemos como que la vida ya está básicamente gris, es una rutina todo el tiempo, lleva creo que 20, 25 años casado, 20, no sé, y es una rutina todo el tiempo. Y ella, que es una muchacha que quizás está en la época de, de, de descubrir, que vive, creo que en el, en el hotel con, el, con, con, el, con la pareja, es. Son dos mundos que contrastan bien, brutal. Yo la apunto así: mundos que contrastan. son dos mundos bien diferentes. Pero de repente son dos mundos que tú puedes ver diferentes hoy día. Y tú dices: Pues a lo mejor lo que le falta a él es un poco de picardía de la que tiene ella. Y lo que le falta a ella es un poco de madurez, seriedad, ¿verdad? De lo que le falta a él. En psicología eso se, se estudia: que las muchachas maduran psicológicamente mucho más rápido que los hombres. So, no sé, para mí la, 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 la fuerza actoral de los personajes, la fuerza actoral de ellos como actores, obviamente, pero también la manera en que están construidos los personajes eh, para mí está brutal. No sé, no sé qué tengan que decir este, José si ha hecho algunos estudios de esto, o Fico también. Lo que pasa José, es que José, te el, quería preguntar, el, personaje de ella, el personaje de ella está muy bien escrito y el hecho de que sea Sofía, o sea, esté basado en Sofía misma. Eso es lo que quería escuchar porque yo lo había hace, escuchado... Per perdóname rápido, José, yo había escuchado y no leí nada para esta película, no leí solamente cuando leí para ver si me había equivocado con la que vi mal, pero yo leí que esta película tenía como un medio chismecido por ahí con, con ella, con lo que algo que había pasado con ella, no sé nada, no sé nada, so, no sé cuánto hay de eso en la película, por eso le pregunto a ustedes dos que la vieron si saben algo más de, de eso. Y, y José, tú la viste, sé que no la viste en cine, pero la viste en video bastante reciente que salió. Sí, sí, okay, de hecho, okay. te digo, yo tenía como 14 o 15 años. Okay, ok Lo que ella lo que ella quería retratar es una fue una etapa de su vida. Ella, ella también estuvo viviendo en Japón y no tan solo vivía en Japón, ella, ella también tiene una marca de ropa que lanzó en Japón. Y, y ella acostumbraba a viajar con su padre, porque o sea, tengamos en cuenta que esta es la hija de Francis Ford Coppola, el director de Godfather. ¿Sabe? Esta muchacha es la hermana de Roman Coppola. Que también ha, dirige, ha escrito muchas películas con, con Wes Anderson, es la prima de Nicolas Cage y la prima de Jason Schwartzman. Esta muchacha tuvo una gran educación fílmica. ¿sabe? No podemos dejar pasar eso desapercibido, porque se nota cuando vemos la película: o sea, se nota en el lenguaje visual, se nota en la maestría y en el entendimiento, se nota en la sensibilidad. Que ella tiene al escribir un personaje, y por eso yo creo que ella tiene unos tremendos pointers para dárselas a sus actores. Tenemos que tener en cuenta el hecho de que el personaje adulto fue escrito con Bill Murray en mente. ¿sabes? Y Mitch Glazer fue uno de los productores que también conocía a, a Bill Murray. Y cuando ella contacta a Mitch, que Mitch ya se pone a bordo en el proyecto como ¿verdad? para fungir como un productor, como un coproductor. Le dice que es bien difícil con, conseguir a, a Murray, porque Murray este, elude a las personas ¿sabe? a propósito. ¿sabe? El, el, este es el tipo que le gusta acercarse a, a, a los proyectos que a él le da la gana y leerlos a ver si se convence. ¿sabe? Y en un whim, eh, después de un año lo consiguen, el, el, están en un restaurante, se encuentran y ella lo invita a la película. El tipo llega, ¿sabe? Ella empieza a produ ellos empiezan a firmar la película en Tokio. Y el tipo llega a Tokio sin, sin haber firmado un contrato ni hacer un carajo. ¿sabe? Este señor dije: Voy a llegar allí a ver si, si me gusta y si me interesa la cosa, como, depende cómo yo lo vea, pues entonces le entro. ¿Y qué pasa? Aquí tú notas entonces que Sofía quería hacer las dos perspectivas: ¿sabe? ¿cómo me sentía yo como muchacha? Y yo quiero contrastar eso con, con, con la crisis de una persona mayor poner a esos dos personajes en una película y, y, y no hacer lo que habitualmente se hace, ¿sabes? De que el hombre mayor termina con la muchacha, se deja a la esposa, esta deja al esposo, y los dos se fueron y vivieron happily ever after. Eh, son, son estas cosas que yo creo que a veces nos pasan, que nos encontramos con un extraño en unas vacaciones, eh, 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 en un crucero, en un hotel, nos ha pasado de adultos, nos ha pasado también de chamaquitos. O terminamos contándole un montón de cosas uh -huh. y no necesariamente tiene que ocurrir algo ¿sabe? Que, es, que esa yo creo que es la pulsión que nosotros siempre tenemos ¿sabe? que ah no esto me llegó tengo que soltar todo lo que tengo y, y tengo que adentrarme en esta cosa nueva yo creo que es también vivir esa experiencia ver lo que nos aporta nuestras vidas en ambos casos pero entonces virar de vuelta y seguir con lo que nosotros estábamos o sea, virar, virar con nuevas energías, que, que yo creo que fue donde donde Sofía dio el palo. O ¿sabes? Porque hubo, yo creo que hubo un reconocimiento específicamente del personaje más adulto, eh, donde él ya sabe, o sea, donde él ya estuvo en, en, en ese papel, en, su, en sus pies, y dice. No, o sea, ya es el momento, o sea, ya yo viví esto, ya, ya yo puedo virar para atrás y seguir viviendo mi vida y, y ella va a estar bien, o sea, eso, y se lo dice en varias ocasiones, o sea, you're figure it out, o sea, tú, you're gonna be okay. Y yo creo que todos esos detalles que acabo de mencionar son los que le dan pie a Sofía, o sea, para que en su debut o se con, convierta a este grupo de personas tan entusiasmadas. Y hacer este gran proyecto o sea, y mucho más que eso y, y me perdonan verdad que, que estoy aquí en, 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 un, en un road on fire es que ellos su padre su padre cuando iban y viajaban y se quedaban en japón se quedaban allí mismo en ese hotel en el park Hyatt... se llama ese hotel ellos por poco no consiguen eh, ese location y uno de los, de, los, de los productores tuvo que decir que si ellos no conseguían eso, el tipo perdía su trabajo y era posible que la película ni se pudiera filmar. Y entonces les dieron el chance. La mitad de, del grupo de los que estaban trabajando en la película eran japoneses, así que incluso se daban problemas de traducción dentro del, de, de su grupo mientras estaban. Todos los shots de, de cámara fueron o handheld o steady shots. Ustedes se dan cuenta y muchos de ellos fueron con lentes angulares para poder enseñar muy bien a Japón. Muchos de los lugares donde se filmó esta película no tenían ni siquiera permisos. ¿sabe? Esta gente estaban caminando por ahí con una cámara al garete. Los, los problemas de traducción y los problemas también y los cambios de cultura se dieron hasta renuncias por, por, por ejemplo, en una de las ocasiones estaban grabando una escena en un bar. Y se pasaron los norteamericanos por 10 minutos. Pues, brother, uno de los tipos que era el, el Location Scout dijo renuncio por cuestiones de honor. Y después el otro corillo de Japón, por el honor de Location Scout, también decidieron renunciar. Hasta que nada, o se arregla esa pendeja nadie se va, todos se quedan y pues llegan a un acuerdo de que así es que se trabaja y, y vamos, a, vamos a llegar a que esta película se dé. Al fin y al cabo, yo creo que muchas cosas se juntaron. O sea, est esto fue, y yo creo que también pasa en muchas películas, ¿verdad? No creo que sea, pero teniendo en cuenta todas las cosas que sí estaban a su favor y las que no estaban a su favor, hermano, como dicen por ahí, las estrellas se alinearon para esta gente. La Sí, hermano. Y que otra cosa, ella siempre dijo que... Y por lo menos también vi en un documental hace muchos años atrás que esta película retrataba muy bien el, el feeling de cuando ella llegó a Japón. ¿sabe? El feeling de cuando una persona viene desde Estados Unidos y aterriza en Japón. El, el jet lag, todo este cambio de horario en lo que el ritmo circadiano se acostumbra. ¿sabe? Este estar suspendido entre esos horarios, sentirse que no puedes descansar. No poder comunicarte bien con las personas. Y también se ve mucho cómo los japoneses miran a Occidente y cómo se alimentan de ellos, ya sea en el cine, ya sea en la música, ya sea en lo mismo que Sofía contaba que él, ella veía con sus propios ojos cuando ella era una niña y iban a, con su padre a Japón que muchos autores, este, perdón, muchos directores y muchos actores endosaban, este, endorsaban, perdón, este, pues, eh, eh, alcohol, como mismo el, el papel de, de Murray, otras marcas iban a programas donde se entrevistaban, como mismo hizo Murray. Sabe que estamos viendo la influencia que, que, ha, tenido, que ha tenido bueno Estados Unidos, en Japón. Y no tan solo por esto, como bien Alexis sabe, y, y, y parte de los del grupo aquí saben, saben las la, como la, la historia entre Japón y Estados Unidos ha sido una bien larga y, y de mucho conflicto, pero también ha sido de compartir cultura, o sea, porque nosotros, nosotros también compartimos muchas cosas con ellos, incluyendo las formas de entretenimiento que nosotros utilizamos hoy día. Así que me, me tomo un chance para que por favor el otro pueda continuar y pido disculpas. Por haber estado tanto rato en micrófono. No, gracias, José. Tu aportación es esencial a este episodio. Y adelante, Fico. Eh, de acuerdo con todo lo que mencionó alexis y José, eh, yo <coughs> creo que me iría a tocar en parte lo de estar perdido en traducción, Lost in Translation, eh, de las cosas que la película. Eh, intenta hacer, o sea que en, en la historia, que a, primer, a, a primera instancia parece una historia bastante simple, pero tiene mucho detrás que no tan solo puedes ver eh, la película como tú mencionas, todo esto que se pierde en cuestión de, de estar en un país que no es el tuyo, lo de la comunicación, lo del jet lag este ver, ver todos los paisajes, la ciudad, los colores. Eh, y estar perdido en ese mundo, o sea, que no es el tuyo. Eh, y en parte también, entonces, pues más un poco más a fondo, que es de estos dos personajes, eh, que están, digamos, también perdidos en sus propias vidas, en este momento de sus vidas. Y algo que me gusta es que Sofía Coppola y, y en su historia, tomando de su vida personal, pues te da a esta muchacha que que se siente perdida o sea ella, ella por lo que me recuerdo verdad ella está recién casada o, o está engaged o, recién casada creo verdad este si no me equivoco verdad recién casada sí, eso mismo está recién o sea, New casada West, es como el New Directions sí sí eh, con este muchacho que el muchacho está trabajando está bien ocupado está un fire parece que en su en su oficio y ella está acompañándolo y ella pues está como un poquito estancada porque pues quizás ya lo del Honeymoon se, se está yendo un poquito de ahí, él está ocupado, ya se siente como guindando, eh, cosas que quizás le gustaría estar haciendo pero no está haciendo, o sea, que ella está también en, este, en, en esta burbuja, en este momento específico de su vida, que es algo que todo el mundo se puede identificar, no tiene que ser cuando tengan 17 años, puede ser cuando tenías 20, cuando tenías 20 y pico, puede ser a los 40, eso pasa que es algo que me gusta. Al otro lado de la moneda tienes a este, este actor eh, que está en este midlife crisis, que eh, va a... a quiero, hasta, quiero hasta decir, escaparse de lo que está sucediendo en su casa para ir a hacer esto, que obviamente le están pagando súper bien, porque le están pagando el bien cabrón para ir a hacerle estas promociones allá, eh, del cual él no sabe un carajo, pero va a ir a hacerlo. Eh, quizás me gustaría pensar que está escapándose de la situación que tiene en su casa, que es padre... No está muy bien el matrimonio. O sea, no es que está horrible el matrimonio, pero no está en las mejores condiciones. Eh, un poquito eh, numb, dormido. O sea, un poco también como ella, pues quizás no es lo que él quiere que, que como haya, haya terminado de estar ahora mismo. Pero eh, él también está, es alguien que está, hacía películas, ya no está haciendo tanto lo que él quisiera estar haciendo. sea, so está, como dijo Luis en, en la sinopsis, como que en decadencia, en cuestión de lo que él hacía. Eh, y a mí lo que me gusta de esta historia es que estos dos personajes se encuentran en este sitio al azar, que está, que está bien romántico, pero no en el sentido de romántico. Eh, y mágico también, una película independiente pequeñita, pero tiene esa chispa de Hollywood eh, en donde pues, se conocen. Y no tiene que ser en un tono romántico, como dice José o Alexis, que estamos acostumbrados a eso. Y que termina con un happy ending, porque también eso es algo que hace que la película funcione, porque es bastante real, tú sabes, no es el tipo de Hollywood de antes, de, qué sé yo, de romántico, de las princesas, o whatever. Eh, o un romantic comedy usual, de, de, de la cultura popular, sino que estos dos personajes que se sienten en estos respectivos momentos, que no son, no, lo, no, son, no se sienten vistos, es lo que yo le saqué a la película. Y estos dos personajes, con todo y que tienen diferente edad y en diferentes situaciones, se conocen aquí y cada uno se siente que la otra persona lo está viendo en la situación que está y como ellos son, como quieren que los vean. Y esa, eso es lo que más que me encanta de la película y creo que Bill Murray y Scarlett Johansson, con la diferencia de edad, con la diferencia de experiencia, incluyendo en la actuación, Bajo la dirección de Sofía Coppola hacen tremendo trabajo, no tan solo de química, sino especialmente en los momentos donde están esos bits que, que hay silencio. Eh, me encanta que eso es algo que dijo Alexis también sobre el silencio, que creo que es bien importante en esta película y creo que, que, que tiene mucha importancia. Este, además de todo esto que está sucediendo, me gustaría pensar que los dos personajes se ayudan a como dijo eh, José a reenergizarse a hacer como un reset para entonces regresar a sus respectivas vidas teniendo en cuenta de que bueno well, las cosas pueden mejorar este o sea todo va a estar bien como Rey todo el tiempo le está diciendo a, a Scarlett Johansson ella tiene una vida por delante todo va a salir bien she'll figure it out eh, bien inteligente tiene todo al frente de ella y él pues o sea, después de regresar a su casa con una experiencia que le da un, recu o sea, un recordatorio de lo que él tiene sucediendo en su casa: tiene a su hija, tiene a su esposa, maybe work it out, coger fuerza de nuevo. Le ayudó a pasar este midlife crisis que estaba estancado y quizás el personaje de Scarlett Johansson y esta visita a, a, a Tokio, le da ese empujón a sacarlo de ese hueco que estaba o estaba encajado, so a mí me encanta, me encanta que esta película toca esos temas eh, no tanto del aspecto romántico, que quizás está ahí, pero no es importante realmente porque obviamente el personaje los dos personajes se atraen, pero no en, no en el aspecto de que voy a dejar todo y me voy a ir contigo y vamos a hacer un romance, tú sabes, como tipo In the Mood for Love o algo así, eh, romance prohibido. Eso no, no es la, eso no es lo primordial de la película, pero sí hay de que obviamente, pues sí le atrae a Scarlett Johansson y Scarlett Johansson siente un poquito de atracción por Bill Murray y qué sé yo, pero más que nada es por la personalidad, no necesariamente lo físico, que también es algo que también me gusta, que es el énfasis de, del intelecto, de lo personal, de la personalidad de, la, de los personajes. A diferencia de otras películas. So, en ningún momento ninguno está bien vestido, nada es tan pulido, ella está sin maquillaje, ella está vestida normal, él también. Es bastante real, tú sabes. Que es también otro layer que me gusta de, de lo que Sofía Coppola está haciendo. Y, y, y me encanta no saber al final, que Alexis lo mencionó, este, este, este secreto que él le dice ahí en el oído. Que nadie sabe y que nadie va a saber. Me recuerda mucho también In The Mood for Love cuando el tipo va y dice el, eh, en, en, ¿Cómo se llama? ver eh, se me olvida, pero también tiene, tiene ese aspecto parecido de que tú no vas a saber qué pasaría o no, o no vas a saber qué pasa con ellos o no. Este, pero me gusta que terminaron así. Ese último tiro de ellos dos abrazándose en el mismo medio de la ciudad, de todo el mundo caminando por ahí. Para mí, resumen toda la película. Eh, y después que hay en la última música, él siente y se está sonriendo. Es, se sabe. Hubo un embrace, están los dos felices, se van a separar, pero todo el mundo sigue para sus vidas. Es como un gracias por ayudarme y, y yo ayudarte, como a que ayudarnos los dos. Y me encanta, pero quiero, antes de que pasárselo a Alexi o, o a José, eh, esta película también tiene unos momentos bastante cómicos. Eh, y obviamente es un cambio bien grande para Bill Murray, porque yo. yo yo el, 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 el sinopsis decía que es como que un, un drama con comedia eh, hay otra gente que dice que es una comedia romántica para mí es más un drama con elementos de comedia y entonces pues eh, obviamente lo de romántico pero ah, yo no me he recordado de la escena que le mandan a la tipa al cuarto o algo así es, y la tipa tiene unos stockings y le dice me, y bill murray con el humor seco, como que, que, como que so, también está lo de la trans, translation, como que rip me, rip my stocking. Yo me estuve riendo porque es un, es un chiste que lo, bastante largo, lo alargan bastante eh, en la secuencia de que la tibia se cocote y él se cae o algo así en la cama. O sea que eso está bien cómico. Me encantó todo lo de que cuando enseñaban, cuando lo llevaban a hacer los comerciales, que tú ves también la, 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 estar perdido en la traducción de lo que los fotógrafos o, lo, o el director del comercial le decía. Y él le decía esto y tenían que buscar referencias, ¿verdad, José? Referencias de artistas como James Bond, eh, como este, qué sé sí, yo, el mencionando películas. como Ah, como este, ah, como el actor, ah, ok. Eh, o sea, que ellos mismos decían como que eh, referencias de películas clásicas de Estados Unidos. Que, que ellos usaban de referencia Pero eh, todo lo de For relaxing time, make it a Suntory Repítelo, repítelo El tipo, el tipo como que han encojonado O sea que también te hace ese behind the scenes De, de él haciendo comerciales o, o haciendo eso En Estados Unidos, eh, perdón allá Que es diferente eh, Todo lo cuando se van con los amigos Y se van a comer Toda la parte de karaoke Todas las canciones que cantaban los, cantaban Ellos eran, eran básicamente de Estados Unidos Americanas eh, o sea, que me gustó, o sea, te, 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 te hace sentir y transporta allí sin realmente estar uno allí, o sea, y tú te sientes que estás con ellos allí, en, en, con ellos estancado un par de días, tú sabes, el tiempo que estuvo Bill Murray eh, en el hotel, en la piscina, tú sabes, comiendo, comiendo sushi, yo no sé, so, y ves afuera los tiros de exterior y la ciudad y, la, y los diferentes semáforos y los diferentes advertising y la. Y el lenguaje y, los, y las señas de, de, de allá comparado a, a aquí, tú sabes, o a Estados Unidos. So, no tan solo la película para mí funciona en cuestión de todo lo que está haciendo de Lost in Translation, literal, de tú estar ahí unos días, pero Lost in Translation de estos dos personajes en sus vidas, que yo creo que también en algún momento, como dije, uno se puede identificar con estos personajes en, 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 por lo que ellos están pasando, como dijo a José, de que a veces tú, como que. Wow, te conoces a una persona, no, o sea, hombre, mujer, lo que sea, y es como que tú te llevas con esa persona, esa persona te ve más, porque seamos reales, todo el mundo, ya sea por su oficio, ya sea por diferentes situaciones o relaciones, uno a veces pone un fasato, tú sabes, no es genuinamente como uno es de verdad. Ya sea si estás en el trabajo, ya sea si estás en, 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 en haciendo un deporte, ya sea si estás en no sé qué haciendo otra cosa. Realmente, pocas personas realmente te conocen a ti como tú eres. Y yo creo que este es el caso en donde estos dos personajes, por más que haya diferencia de edad, ve a uno como de verdad es el otro. Y creo que eso es lo lindo de esta película, y dejo a de otro que hable porque también estoy como José, se me pegó. Sigo hablando por ahí. Pero también la película tiene sus momentos cómicos, así que, y, y eso me gusta, que es tan cool porque es un Bill Murray. Que viene de la comedia full, tú sabes, de ese Neo, de Ghostbusters, de cuánta cosa hay, Cadishak, lo que tú quieras. Pero aquí está bien reservado. Hizo bien, muy buen trabajo. Mira, eh, Diablo, yo añadí, no sé cuánto tiempo llevamos, pero yo añadí como tres puntos aquí mientras tú estabas hablando. Y quiero empezar por el último que añadí, porque era algo que yo iba a decir. Como tú dices eso de que. Pues eh, yo creo que ellos dos lograron conocerse como las personas que eran. Hay una escena bien brutal cuando ellos están hablando, creo que es una cama, eh, eh, hablando, ya está aquí en el piso. Esa escena, esa conexión, esa intimidad, porque es un tipo de intimidad, pues eh, como que ellos se, se, se descubren ellos mismos como son. Yo creo que la palabra que tú estabas usando, una palabra buena para describir lo que tú estabas eh, diciendo, es que realmente pues, uno conoce a la gente en, su, en sus roles, ¿entiendes? Ellos tenían un rol, pero. Cuando ellos deciden hablar y conectarse, los conocemos como personas. Y es interesante, y esto es un dato que yo, que yo había apuntado, a mí me gusta mucho, quizás son adaptáculos, porque yo lo he usado aquí varias veces, a mí me gusta mucho y me gustó mucho ahora que la vi ya como parte de un podcast, las, las tomas que se hacen de los espacios, sobre todo al principio, cuando creo que es la primera vez que sale ella en, en, en la película, que es en el cuarto esa toma de la ciudad en el fondo inmensa y ella ahí sola, ¿entiendes? Es como que, como que, y el cuarto inmenso, el cuarto de un hotel, que a lo mejor tú puedes pensar, ah, chico, un hotel está querido, todo o sea, y ella sola ahí. Eso contrasta con él que llega y se siente básicamente solo también, este, él no entiende nada, él por poco se mata en la máquina esa de, 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 de hacer ejercicio, o sea. <laughs> y, 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 a, y entonces... Cuando tú, cuando hay dos escenas que la voy a decir antes que me la madrugue fico, que a mí me, me, me encantaron. Una de ellas es la toma final de ellos en el medio de la calle y la ciudad como que sigue, ¿sabes? La, esa, 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 ese simbolismo de que ahí está pasando lo más importante de la película y la ciudad papi aquí hay que trabajar, se sale a las seis de la tarde probablemente, no sé qué lo saquen de allá porque, pero ¿sabes? y la ciudad sigue, o sea, y re, me recordó de las veces que yo he, he viajado a Nueva York que yo siempre digo que mi crítica en Nueva York es que la ciudad no para sabes y precisamente a mucha gente eso es lo que le gusta yo sé que a José le gusta mucho esa ciudad esas es de las cosas que a mí no me gusta porque tú no puedes encontrar un lugar donde tú mirar y no ver demasiado movimiento porque la ciudad no para entonces esa escena final a mí me encantó por se la toma eh, eh, y ahora yo no sabía que ella había escrito esta película sabía que la había dirigido pero no sabía que la había escrito Ahora entiendo más, quizás, el, 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 y lo que contó José ahí, que nos dio un viaje en sin brutal, porque yo no sabía nada de eso. Dentro de ese de ese eh, reguero, eh, ¿cómo se llama lo que en Puerto Rico le decimos? Eh, ay, no se me olvidó el nombre, cuando hay mucha gente, revolú de gente, anyway, dentro, de, dentro de ese revolú de gente pasando ahí, la toma se acerca a ellos dos, de aquí para arriba, del hombro para arriba, en el secreto. Entonces, en ese momento son ellos dos. Ellos, la otra escena que me encantó, y es, quizás es una bobería, pero diablo, como yo aprendí en este podcast que todas las tomas tienen un sentido, la escena del elevador cuando ella cierra el elevador. Diablo, que tú ves en el reflejo las maletas. O sea, tú, tú cierras las puertas y en el reflejo está como que... Es, es, eso es un cambio brutal de un momento súper especial que a lo mejor ella pudo, yo, yo decía a lo mejor ella sale, o a lo mejor él entra, o a lo mejor la llama, ¿no? Se cerró y ahí cortamos directamente a, otro, a otra forma de pensar. Eso, 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 eso me gustó mucho. Mira, quiero tocar el tema también. De cierta manera, esto yo lo había apuntado, pero ahora que Fico lo dijo, cuando habló de, 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 de que quizás él había pasado por eso, yo llegué a pensar que definitivamente él, al tener más edad que ella, ser mayor que ella, pues se, se, quizás hasta se vio a él mismo como joven, José, y decía como que yo estuve ahí, yo sé para dónde va ese tren si esta muchacha sí, quizás no hace sí. un cambio. Definitivo. Pero también de cierta manera, ella se ve, ella quizás se, el cuestionamiento que ella tiene al ser joven, quizás tiene, tiene, esa, tiene esa desventaja de que no sabe qué le va a pasar, pero se puede ver en él, en decir, si yo sigo este camino, pues voy a terminar. O sea, es como un cross. Eh, personality ahí de que ella se ven ve él él se ve en ella y cómo pueden hacer para generar quizás un cambio en ese sentido eso eso me gustó me gustó por eso yo apunté como que no se ven ellos mismos hacia 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 el otro o sea como que reflejándose en lo que se podrían convertir o en lo que se convirtieron por haber tomado ese camino eh, eh, otra cosa sorry José ahí te veo ya mismo para que para que diga eh, ya he hablado de los silencios, no voy a hablar más de los silencios, pero me encantaron. Los silencios Me lleva a los silencios y el toque femenino que tiene esta película, que es evidente, me lleva a cuestionarme y no es con ánimos de crear un revolú aquí, es con ánimos de, de que usted quizás reflexione cuando la vuelva a ver. ¿Podría haber hecho este tipo de película con ese toque de un hombre? ¿Sabe? ¿Podríamos haber tenido el mismo, la, el mismo tipo de película si quizás un hombre eh, con el toque masculino, que aquí, hay, hay muchos que se han acercado, pero es que esta película, hay, hay unas partes que, que yo, por lo menos, en mi, en mi percepción yo digo, man es que, es, que, es que fue una mujer la que la hizo, ¿entiendes? Me, me ha basado en otras películas también y, y, de hecho, no recuerdo el nombre ahora, pero Fico me invitó a, 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 a me, me pidió que fuera y yo fui a ver una película que había hecho la esposa de uno de los Nolan, Fico, era. Era una remin reminiscence, algo así como. Ah, remin Que era la esposa sí. de, de, de uno de los Nolan. Y, y yo pude percibir también sí, hay sí. unos cuantos toques. O sea, que esa pregunta también la tuve. Y ah, yo siempre he tenido una máxima que trato de cumplir con ella y trato de enseñársela a mis hijas. Y esta película me la tiró y me la cogió y me la destrujo y me dijo. Eh, Vea el Walgreens, perdóname, ve a la farmacia, cómprate un pote de vaselina y mira a ver qué hace con ella. Porque yo siempre he pensado que si uno tiene que escoger entre hacer lo que está bien y hacer lo correcto, uno debe escoger lo que está correcto. Pero esta película me hace pensar, no necesariamente, a lo mejor... Porque lo que está correcto es como que cada uno siga con su vida, lo que está correcto. Pero ¿correcto para ti o socialmente? No, no, o ¿sabes? Lo, lo que esté correcto por la moral social, básicamente. Moralmente, es como, sí, yo moralmente. Decir, es como yo decir: a mi hija la acaban de parar porque está sin malvete. vete. Y qué sé yo. O, o la acaban de parar porque, qué sé yo, estaba guiando bajo la sustancia y tiene que estar allí en la celda una noche en lo que hace se aquieta. Lo que está correcto es que ella cumpla con la ley. Lo que está bien quizás es que yo vaya y la saque. O sea, pongo pongo esos pongo ejemplos. Pero esta película rompe con eso. Porque esta película todo el tiempo te está vendiendo como ellos dos son piezas en un rompecabezas que podrían quizás encajar por algún momento. Pero no, el, no es quizás lo socialmente correcto que ellos al final se queden juntos. Ella está recién casada. Él está casado hace 25 años. Entonces, y ahí tú dices como que el pues pues no, quizás ella escoger lo que está correcto sobre lo que está bien, cuánto le va a pesar a ellos al final eso. O sea, que esa fue otra de las ideas que yo, que yo, que yo tuve, hermano, porque esta película, al, al, al fin y al cabo, José, y Fico, o sea, tiene, tiene, toca un dilema moral. Yo diría que hasta ético, porque moral es si fuera más que en Japón, pero esta historia tú te la llevas a Bruselas, te la llevas a Rusia, te la llevas a Estados Unidos. Y. Puede seguir pasando, tú mismo lo dijiste. Está, tiene como, como parecido a otras películas que hemos visto en otras sociedades, en otros tiempos. O sea, que este tipo de problema moral siempre siempre choca. Y no sé, José, si vas a decir algo. No, es que yo no no sé si verlo por ese lado, porque la realidad es que, mano, yo he leído tantas historias que son, o sea, bien fluidas y no tienen ningún problema moral en que esas personas se hubiesen quedado juntas, ninguna. O sea, que yo no lo veo tanto por correcto e incorrecto, o sea, yo, yo lo veo más como un mecanismo que ella quiso usar para explotar el propio beneficio de su originalidad, eso es todo. Okay, ¿sabes? Okay. Ella sabe ella sabe que eso es un cliché en el cine, porque uh -huh. ella creció en el cine. Pues como yo eh, desbaratala eso, pues lo desconstruyo, algo, hago algo diferente y ya... Claro, o sea, claro. Muchas veces, y no es hacerlo diferente por sea por hacerlo diferente y punto, porque tú puedes hacer algo diferente y puede ser una... y que te resulte ser una mierda. Pero a, a ella resultó que no. Pero, o sea, yo, yo he leído historias, pero súper descabelladas, súper descabelladas, en, especialmente en libros, que yo creo que en, en, en uh -huh. los libros se presta mucho más para, uh -huh, para que uh -huh. esto se dé. Y no todo el mundo tiene los cojines para hacerlo en, en una película. Pero sí. ¿sabes? Además, te voy a dar un ejemplo. Hace poco yo leí un libro de un tipo... De sesenta y pico de años, que se casa con una muchacha que no tiene más de 24 años. Tienen un hijo junto y no pasa nada. ¿sabes? No, no, yo, yo puedo entender eso, pero en este caso, pues también ella, como tú dices, aprovechando que ella sabe, ella dice: Pues a esta, a, a esta trama le voy a añadir esta especie de que, ups, él está casado. Porque quizás si él estaba soltero y ella estaba soltera, pues que, que evitaba que, que, que se juntaran. Pero que le añade esas especias para que nosotros como espectador tengamos ese peso sobre nosotros de, de que coño que se junten porque porque se encontraron en una ciudad que ni siquiera los reconoce en ese punto y lo que lo que me lleva a añadir ya que vamos cerrando si ella sacó esta película en el 2003 donde no habían redes sociales creo que más por un, un año por un año ah, porque en el 2024 fue que Facebook se hizo exacto a un año y en tenemos 2004, un tipo que perdón. lleva 25 años casado por le que se casó como a los 20 tiene 45 y esta muchacha tiene cuánto en la película como 23 pues, años. 23, ¿sabes? Son 20 años más. que Yo sé que, so, que hay gente que tiene quizás más años, pero en el 2020, en el 2003, todavía eso podía ser un mensaje bien contundente. ¿sabes? 20 años más. Un tipo que está casado abur aburrido de su vida con una muchacha que se acaba de casar y tiene 20 años menos, ¿entiendes? Hay un mensaje ahí interesante. Y ahora que tú me dices eso de la, de la directora, que yo lo desconocía completamente, pues ahora uno, uno se queda más, más, más intrigado ese mensaje final, ¿verdad? Este que, 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 que pudo haber... De hecho, a ella, a ella le pasó lo mismo. Eh, ella se casó, ella lo dice, ella se casó bien joven y ella, ella se estaba haciendo la misma pregunta, ¿sabes? ¿Habré cometido un error? y Yo creo que es una pregunta hace, que se puede hacer a esto, mucha gente. Sí, ¿será esto lo que yo quiero? Pero yo creo que, ¿sabes? Lo que pasa es que yo creo que lo que tú dices, por ejemplo, yo creo que hace que un personaje sea más creíble el hecho de que ese personaje esté casado, claro, eso de que ella esté casada, o sea, porque es, es, mucho, es mucho más interesante tú pensar en cuáles son las implicaciones, sabe, que pueden ocurrir aquí si esas personas toman esa decisión, sabe, a, 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 a quién frustrarían, de hecho, y ella no tiene miedo en, en virar el, el lente y enseñarnos que a Bill no le va tan bien, pero tampoco le va tan bien a ella. Tú te das cuenta porque ella la personaje, el personaje de ella, de Scarlett, es bien observadora. Tú te das cuenta cuando se encuentran con esta muchacha que era amiga, que él también la se fotografiaba. Queda, se sigue mirándola. Y a mí también se 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 me dio que salía ¿sabes? esta película ella ve, ella ve el lenguaje corporal de el ella y él todo, cuando sí. están hablando y ella nota que algo está pasando ahí. Y ¿sabes? a mí esta, me encantó. Ella dice, coño, este tipo se pompea más cuando ve a esta mujer Exacto. que cuando sí, yo qué? le paso por, qué? por el ¿Por este porque... panty, en el Literal, literalmente se llevan es la misma chispa que tiene él con Bill Murray ella se, esa, ese muchacho se, se llevaba mejor con la muchacha esa pero, que pero a mí me encantó que ella como dice José a mí me gustó que ella como directora te deja ver que la que la muchacha que el personaje se está dando cuenta Sí. De el body language de los otros dos. O sea, es como, como la, la trifecta. O sea, tú como espectador estás viendo que la directora te está enseñando que ella está viendo lo otro y se está dando cuenta de lo que está pasando. O sea, no solamente tú, ella también se está dando cuenta. Y las tomas están hechas. Esa toma de que de, 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 cuando están, cuando están comiendo en una mesa, que la toma como que gira un poco para la derecha, pero ella, ella, eh, eh, Scarlett es Johansson está en la toma todavía, no la sacan con toda la intención. Y entonces, obviamente, tú como espectador te das cuenta que este muchacho. En la, es, en esta otra muchacha ve todo lo que, no le, lo, que no, lo que no le gusta, probablemente de acá. Y es un personaje que se, se nota que quiere al, al muchacho y, le, y la apoya y qué sé yo, está allí con él, tú sabes. Pero se nota también que hay una parte que, que él se lo dice: que, que ella se ve que es una persona que observa mucho, que lee mucho, que es bien intelectual. Eh, que también los estándares de ella quizás no son tan lo mismo no. que los de él. Y, y, sus amistades, y él se lo dice, le dice pero es que chica, porque tienes que, porque tienes que salirle así si ella no ha hecho nada malo? Como que tienes que bajarle dos a, a, a que entonces por eso todo el mundo te cae mal entonces tú después después ves que ella cliquea, que también lo puedes sí, ver no, como que. Como no todo el es mundo como... estudió en Cambridge, le digo. Exacto. Y, y quizás es también que ella, ella quizás es joven. Pero es, yo lo veo como que ella tiene un espíritu viejo. Es un old soul. So quizás por eso ella cliquea también con Bill Murray también después. De la misma manera claro. que la muchacha y el chamaco lo hacen a otro nivel. Antes de cerrar. Quiero hacer, decir una, un, un, algo que me recordé, que también este, pensé en esta ocasión cuando la vi. Y la, una última pregunta para pa cerrar con esa pregunta, eh, para que cada, cada uno me dé sus dos centavos. Quería también preguntarles, ustedes cuando la vieron ahora, quizás de mayor y con más experiencia, ¿piensan que también esta película puede ser una película que también explora de cierto modo el concepto y el, el tema de la depresión? Porque para mí también yo creo que ellos, ellos están estancados y están también, maybe, quizás como pasando por una depresión o una mini depresión los dos. Está, está en mute. Se lo expongo porque lo sentí quizás también en esta ocasión. Eso eso es una excelente pregunta. Yo yo lo veo más a él. A ella quizás todavía no ha caído. Pero él, de hecho, el personaje de él. En el, en el cuerpo, o sea, en, en, en la persona, tú lo puedes ver cansado, sobre todo monótono, en, en, de, de cierta manera hasta monótono. Pero sí, es una muy buena pregunta. Yo, yo creo que él más, ella todavía está como que experimentando. Eh, eh. Yo, yo pudiera, pudiera incluso proyectar que esta muchacha, que probablemente ese matrimonio va, se va a caer pronto, pues quizás conoce a otra persona, es joven todavía. Él me tiene un feeling de, de más derrotado, más aborrecido. Este tipo está aborrecido. O sea, cuando está, él está bien aborrecido. Y en una ciudad donde él no conoce nada, pues todavía más. Y entonces, ya pues ahí yo te puedo decir: mira, ya tiene que haberle quizás hasta pasado por depresión, o está, o está incluso pasando por depresión. Pero este, fíjate, es una muy buena pregunta. Y es una temática que se podría explorar incluso hasta en una clase. Exacto. Y para cerrar, eh, antes de que Luis toma coja, coja el mando nuevo, les quería preguntar para cerrar, ya que es en el final de la película, ¿qué ustedes piensan que le dijo Bill Murray a ella? ¿Qué les gustaría pensar? ¿Qué ustedes piensan? ¿Teoría? So, solamente por, por, por fun, por fun yo porque hubiese, nadie está mal. Yo hubiese Alexis. dado lo que fuera porque Luis viera esta, hubiese visto esta película porque esa es la pregunta que yo quisiera que Luis, Él le dijo, no, mira, él le dijo como que escríbeme tal teléfono, no sé, porque yo yo... Yo quisiera pensar, hecho no sé, es que, de verdad, de verdad, y no lo digo, José, para que te encojones ni nada, al contrario, qué bueno que te hablaste de eso, pero ahora que José me contó lo que pasa, por qué se construyó la película, ya esa, esa contestación no te la puedo decir, porque a lo mejor le, quizás, quizás en la vida real sí. Yo, yo, yo quisiera pensar que él le dijo a ella, nada como que me consigues en tal número, si vas a Nueva York, si vas a Estados Unidos, búscame no en tal sitio, esa mierda no. Le, le, tuve que haber, le tuvo que haber dicho como que, You can do this, ¿sabes? Tú, tú busca lo tuyo, busca tu espacio, algo así, no sé. Pero me hubiese gustado un montón que Luis tuviera una de sus frases características, como que, que fue lo que le dijo. Y José, ¿qué eh, Me José, comprometo José. a verla en los términos de los próximos cinco años y darte esa respuesta. Yo lo único que sé es que tan pronto eso pasó, eh, Murray llamó a Mitch Glazer, gran pana, y le dijo, loco, ¿quieres que te diga lo que le dije a, a Johansson eh, al final al oído? Y en ese momento él no quiso escucharlo. La cosa es que pasa como un año, y Mitch Glazer entonces le pregunta, le dijo, mira, este, qué fue lo que le dijiste a Johansson al oído. Y él le dije, no, ya te jodiste, cabrón. O sea, ya el momento pasó y nunca lo vas a saber. Muy bien, que nunca este, lo Yo creo. Yo creo que eso es una de las cosas que dice Tarkovsky en el libro. Si tú le quitas, o sea, si tú le quitas eso a tu película, a ese misterio, te jodiste, cabrón. Te jodiste. Por eso yo, di, yo siempre sigo diciendo que Ridley Scott, cuando en una entrevista, dijo que Descartes era un, un de estos, Dios mío, se me fue, un replicante. Oh, se o Se jodió el misterio. O sea, eso son... hay cosas que simplemente no se pueden revelar y hay que dejarlas en el aire como la vida misma, brother. Nuestro panano, hola, con, el, con, el, con el trompito es el final de Exception. Que tú no sabes qué, qué, qué pasó en ese final. Y tú, Fico, ¿Pero? ¿qué crees que le dijo? Mano, me gustaría <laughs> pensar... Estoy de acuerdo de que eso nunca deben de revelarlo porque le añade... No, 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 no. Le añade... Que uno participe y, y se lo imagine Exacto. o teorice o, o, piense, o piense o le quite o le dé valor a lo que pudiese haber pasado después o cómo terminaron y ahí nunca más se vieron. So, eh, que creo que eso deben dejarlo así y esto es desde el 2003 y que qué bueno que nadie ha dicho nada y que eso ojalá siga así, igual que las películas de nuestro pana Nolan que también no diga nada, o sea con las, los finales de él que a veces hace Inception, etcétera. So, que a mí me gustaría pensar es de la, en, el, en, la, en la misma vena que mencionaron: de que él le dice, Mira, este vas a estar bien, eh, eres una persona especial, eh, quizás tú y yo en otra vida, en otro momento, tú sabes, porque definitivamente la conexión estaba ahí, eh, en cuestión de personalidad e intelecto. Como dije, quizás eran dos almas que, que, que parte de un rompecabezas que unían bien, pero. De otra época, en otro momento, otra situación, tú sabes, es como un what if. Pero de que él le dijera, parte de su experiencia, de que mira, todo va a estar bien, este como dijo José, you'll figure it out, no sé si fue Alexi, este yo pasé por esto, vas a salirle esto, eh, quizás le dijo, no hagas esto, no hagas lo mismo que yo, haz, haz estas cosas diferentes, esta es mi sugerencia con mi experiencia, eh, y después porque ella le, le dice, ok, y ella le dice como que, ok, o como que le, yo, lo, yo lo veo más como, como que un tipo de que él le dijo parte de su sugerencia, su sugerencia a ella para que ella le fuera bien y de que ella era especial y que todo le iba a salir bien y que le deseaba mucho y que... Nada, como que terminarlo así, nada, nada, en, en de que, me, me, escríbeme por DM, este es mi, eh, este es mi Twitter, eh, el Art Luis Angérez, por el es lo escríbeme, que o sea, <laughs> escríbeme por, por ICQ, y yo te, te escribo para atrás. Eh, no, nada de eso, yo en ningún momento, desde que vi la película cuando estrenó, a cuando la vi ahora de viejo, nunca, genuinamente pensé que ellos terminaban juntos, ni que había mucho peso en el aspecto romántico yo y, y sigo pensando en eso están ahí los, los hints obviamente que están ahí que hay conexión pero realmente nunca pensé cuando la vi que iban a terminar juntos eh, y no pienso que terminaron juntos ni, ni nada de eso en el, eh, después de ahí yo 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 que la vi veintipico años al principio la primera vez tu pude haber pensado eso ahora que la vi si eso llegase a pasar, demorona el personaje a Bill Murray, porque Bill Murray es un tipo que tiene, debe tener 45-50 años. Ese tipo no come cuentos. Si tiene que decirle algo, se lo hubiese dicho hace rato. ¿sabes? No, no va a ponerse con esas cosas de, 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 de chamaco joven. Al final, como que escribe. Se monta en un avión y llega a toque otra vez. ¿sabes? No sé, hubiese desmontado el ah, personaje. Qué bueno que no, no lo, lo hizo. Y, no e, no y el personaje de, de ella. Solta. Perdón, Luis. Madre. No, yo no vi la película, pero ya tengo tu respuesta. Él le dijo: Si en viudo te llamo, a ver si hay viudo. <laughs> y ella le dijo: Ok, y él le dijo: Ok. Que usted Oye, pero, pero no sé si están de acuerdo conmigo, pero en todo momento el personaje de ella, en tono de vacilón, pero no tono, en tono de vacilón, yo siempre he sentido desde que la vi y como la, la vi en estos días, de que ella está más willing. Sí. Que de, de hecho, la escena, la, la escena cuando ella lo lo llega y él se acostó con la otra, Exacto. está ahí por algo. Hay un resentimiento de cierta Te manera. Cojonadita, pero, pero que a la vez, Pero a la vez, pues, es que seguimos. O sea, a la vez puede entenderlo porque ella es más inmadura en ese sentido. Exacto, y, él y también tiene, él. y también tiene mucho menos que perder. ¿sabes? Exacto, exactamente. Eh, y ver. el tono de juego le dice: Pues quédate conmigo. Y, y este, en tono de juego, pero es que está como que ya lo cabrón. Este. Eh, ok, es, sí, pero o sea, estamos vacilando. O sea que siempre ese, 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 esa pizca está ahí que me gusta, pero nunca para mí cruzan la línea. Este pero sí, adelante, José. Bueno, quizás esto le pasó a Sofía de verdad. ¿sabes? Eh, yo, pienso y conoció, yo pienso que, y que conoció. Y conoció a un tipo con... como esto. Exacto. Y al final un actor, el tipo le dijo: Grow the fuck up. Tú eres la hija de este tipo. Y tiene chavos con no se pendeja. Estoy casado. Quizás y él le ya. dijo así, ya. vacilando acá, ¿verdad? Pero hubo un momento en la película, antes de irnos, en el cual ustedes se sintieron más identificados con uno de los personajes y por qué. Esa es una muy buena pregunta. Es Una muy buena pregunta que... Porque... <laughs> es, que, es, que, es que, fíjate, es que cuando yo tenía 23 años, la no en me podía... sí. sí, pero yo no, yo no, a los 23 años cuando yo vi esta película yo no me hubiese podido identificar tanto con ella, ni tampoco con él, pero ahora de, de mayor, a los 44, me puedo identificar en algún momento de mi vida con ella como también con él. Eso es algo que es bien interesante. Exacto. Yo, yo pienso que a los 25 que yo la vi quizás podía entenderla más, quizás a ella, definitivamente no a él. Ahora que la veo, lo entiendo quizás más a él, ¿verdad? Este, eh, o puedo por lo menos decir, entiendo lo que está pasando, pero puedo identificarme con los dos. ¿sabes? De hecho, yo, yo, una de las cosas que tiene brutal esta película es que todo el mundo tiene un pana o una pana que pasó por esto, está pasando por esto. ¿sabes? Entonces está bien cerca. Eh, pero eso es una muy buena película. Pregunta, José, ¿y tú? ¿Con qué te identificas? ¿Si te pudiera identificar con uno? Yo me identifiqué con los dos. Yo creo que en la parte que me identifique con él es con, o sea, Con este con este ir a venir, yo creo que con esta repetición de, de, de cosas que se dan todos los días, y de momento, pues tú te ves, sabes, como en ese grind, y mano, y, 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 bueno, a veces te quema, ¿sabes? Verdaderamente te quema y, y, y necesitas como un como un break. Y en esa parte de ella, hubo una parte bien específica, que es cuando ella está cenando. Con, con la muchacha que, que, que conoce al esposo y con eso, y con otros dos muchachos más, y ellos empiezan a conversar y ella está aburrida de la conversación. Sí, que, que ella mira a Bill, ¿sabes? Como que, como que they wink at each other, ¿sabes? y como que se entienden porque a él también la ha pasado. Uh -huh. Cabrón, y yo no te puedo contar la cantidad de ocasiones que yo he estado en esa mesa. Por eso te o sea, dije. Escuchando estupideces que no me interesan. Sí. Y de verdad, ¿sabe? Como que. Tratando claro, yo. De, de ahí, que mi cara yo, no sea mi subtítulo. Yo, yo, y mi yo vi a, que a. No me regañe. Yo vi a la <laughs> tipa en, la, en el cuarto <laughs> leyendo con un par de libros. Mirando afuera la ciudad de Nueva York. Vi Y la vi a ella cuando se para de la mesa con los chamacos que están hablando estupideces. O sea, yo dije, hablo ese. Eso, me recuerda a José, cabrón. Ese José, cabrón. Y yo también me puedo identificar con eso. O sea, yo me identifico ahora, puedo identificarme bien en algún momento con ella, como también con él, definitivamente. Y eso es lo bueno, que yo creo que esta película mejora con el pasar del tiempo y que uno la vea de vez en cuando. Ya saben, Damas y Caballeros, Lost in Translation, la mejor um, eh, elección de Alexi en este podcast. Y, y el mejor filme hasta el momento de Sofía Coppola, by the way, en su debut. Sí, señor. Tremenda película. Tremendo debut, by the way. Regardless de ser la hija de quien carajo sea, hizo un tremendo debut. Tremenda película. Eso es. Y cerramos la mesa virtual. Muchas gracias a todos por sus comentarios, aportaciones eh, y... e introspecciones. Yo sabía que tenía e por algo. Así que ahora vamos a la parte de la próxima selección que le toca a Luis. Ese soy yo. Y esto ha sido difícil. Yo estuve buscando mientras ustedes hablaban, no voy a mentir, y, y tenía una selección que me hacía feliz porque ya la he visto y me da mucha risa. Pero pues entonces después en el camino decidí coger una que no haya visto porque eso es lo que hacemos aquí. Así que escogí la película del 1996 llamada Fargo de los hermanos Cohen, que nunca la he visto en mi vida. Eh, Así que sí, no, 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 o sea, abundamos la semana que viene, pero, pero esa fue mi selección y, y vamos con esa que creo que. Disponible que, en Prime Video y en Max. Ah, excelente. En streaming, creo. Es, ese detalle ni lo había buscado, pero pues a veces yo suelo coger las que están inalcanzables, son la ¿no? <laughs> más Así El que, mágico. Esa es mi selección y, y, y Muy buena ahora, selección. saben la que tienen que ver y podemos ir a las despedidas. Muchachos, ¿dónde los pueden seguir? Eh, vamos con Fico que tiene más que claro. decir. Claro que sí, este, CinexpressPR.com. A mí me pueden buscar en Fico En las redes estamos en eh, Suscríbanse al canal de YouTube para la reseña de las películas más recientes y, eh, y también las entrevistas. Entrevista con el elenco de Cobra Kai. Y subí una esta semana con Rob Lowe y su hijo de la serie de Netflix. Y por ahí vienen otras cositas. Eh, y por supuesto, este podcast que es Cinexpress eh, Throwback, que pueden suscribirse al podcast de Cinexpress. En, en Spotify y en Apple, en donde sea que ustedes escuchan eh, su podcast eh, y les avisa cuando hay un episodio nuevo como este para que pasen un ratito con nosotros. Así que gracias a todos por escucharnos. Gracias Figo, José, ¿dónde te pueden seguir? Me pueden seguir en las redes para ver eh, recomendaciones que hago de libros de vez en cuando, las fotos que subo, cositas así en Soy José Mora. Muchas gracias. Y por último, profesor León, ¿dónde se pueden ver tus lives y otras? aportaciones mute sí no ahora eh, José by the way me gusta lo que lo que subiste hoy la reseña mira estoy en profesor León en YouTube en Instagram en hasta en TikTok que estoy subiendo cosas estoy subiendo un montón de contenido ahora bailes que, que ya. ah bailes cómo en TikTok que la gente baila no no no, no, no el baila, baile, estoy de de poniendo de contenido de YouTube. divulgación este y nada, en el YouTube ahora van a subir varias cosas nuevas también, así que busquen por allá, profesor León. Muchas gracias, yo estoy en Twitter Luis Angelet y con eso terminamos por este episodio. Muchas gracias a todos por escucharnos y como siempre nos vemos en el cine.